la música es otra de las facetas de mi vida. Yo aprendí a silbar gracias a que mi padre silbaba y el silbo me ha acompañado toda mi vida. El canturreo, el silbo, yo siempre voy canturreando, siempre voy silbando. Yo, es difícil, vamos, que no me verán nunca con los cacharros en la oreja. Porque la música vive en mí. Hace unos años, un amigo me dijo, oye, ¿tú quieres ponernos una base rítmica aquí a estos dos que tocamos la guitarra? Digo, pues venga. Me costó una barbaridad independizar el brazo y los dos brazos. Y ahora toco la batería y toco jazz. Copiando como todo. La historia va a imitar. La primera vez que lo hice fue un pajarillo haciendo la gimnasia en La Salle, donde estaba yo, en el cole de La Salle. Y pasó un pajarillo que hacía... Yo creo que era eso lo que hacía. Algo así. Y entonces yo empecé a hacerlo, los niños se dieron cuenta que era yo el que hacía el pajarito, toda la clase empezó a reírse y el profesor dijo, pero que soy tonto de un pajarillo, ¿qué pasa? El único que no sabía que era el pajarito era yo. Y desde entonces le tomé gustillo al pajarito. Y ya luego ya hice el trino. He tocado con mucha gente muy buena y siempre por cariño. He tocado con gente buenísima, buenísima, buenísima. Paul Stoker, con ese empecé a tocar. Con Ángel Rubio, que es un guitarrista de pro. Con Jorge Pardo. Aquí en Almería toco con Pepe Viciana, que es un amorcillo de criatura y es un súper músico, toca de todo y con una sensibilidad, porque el músico si no tiene sensibilidad no vale. Puede ser un virtuoso, pero no te llega a ningún sitio, no te lleva a la fibra del alma si él no está vibrando con la música que hace. Ese es el secreto. Puede ser muy sencillo, pero llegar mucho al público porque las vibraciones de tus sensaciones cuando estás produciendo la música son intensas y esa intensidad de tu sentir es lo que transmites al público. Pues sí, es un abrazo musical. En realidad es una conexión. Los abrazos son conexiones también.